Como sabemos, hay distintos tipos de unidades de G-Man en otros Tower Defense de Skibidi Toilet. Y pues algunos son buenos y otros no, o algunos tienen buenos diseños y otros no. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este vídeo es comparando cada uno en distintos juegos, y obviamente los más grandes, Toilet Tower Defense y Skibidi Tower Defense. Y vamos a empezar con el de Toilet Tower Defense. Y pues bueno, estamos aquí en el mapa de The Void, uno de los más difíciles de Toilet Tower Defense, y vamos a empezar con el G-Man de Toilet Tower Defense. Y como no queremos andar con rodeos, vamos a añadirnos dinero, un total de este dinero. Así que vamos a poner al G-Man Auto Skip y aquí lo vemos en su primer nivel. Así luce el G-Man. Básicamente, el punto que tiene este G-Man es que en sus distintas mejoras va armándose. Y así se luce en su primer nivel. Vemos sus estadísticas y tiene un daño de 1500, un rango de 30 y un tiempo de reutilización de 0.5 segundos. Y su habilidad es ralentizar y disparar por los rayos láser. Cuesta 1000 ponerlo y lo cual está bastante bien. Básicamente puede aguantar bastantes oleadas. Así que vamos a ver si aguanta hasta la 10. Ok, pues aquí empiezan a stunear al boss toilet. Y una cosa que tiene el boss toilet es que lo pueden stunear. Así lo estamos viendo. Lo mejoramos a su segundo nivel y vemos que le agrega más armadura y más láser. Estaría turnando de sus láser. Y pues aquí lo vemos. Su jetpack, su armadura delantera y por los lados, sus dos láser y ya está. Este es el único diseño que tiene. Las estadísticas aumentan a un daño de 7500, un rango de 40 y un tiempo de reutilización de 0.5 segundos. Prácticamente el mismo que anterior. Y su mejora vale 5000 ponerla. O sea, la segunda vale 5000, que no lo había comentado. Y pues así luce. Ok, aquí vemos que le empiezan a pasar y lo ponemos al tercer nivel. Y aquí le aumenta drásticamente el daño a 15000, un rango de 45 y un tiempo de reutilización de 0.2 segundos. Lo cual está bastante que bastante bien. Su siguiente mejora me costó un total de 20000 y así luce en su tercer diseño. Básicamente 6 láser, prácticamente la misma armadura, pero lo que cambia son unos audífonos y unas gafas. Y bueno, un poco de armadura por la parte de atrás. Eso es lo único que obtiene en su tercer diseño. Pero por lo tanto estaría turnando por los láser y también le baja un poco el caldo. Así que de momento va bastante bien el G-Man y prácticamente se está pasando él solo uno de los modos más complicados de Toilet Tower Defense. Así que bastante bien. Lo malo es que es bastante caro. Aquí nos podemos fijar que antes nos pidió 20000 y ahora nos está pidiendo 35000. Casi el doble. 5000 menos que el doble prácticamente. Lo cual, un punto negativo que le daré yo es que es bastante caro de mejorar. No de poner, sino caro de mejorar. Ok, pues vamos a mejorarlo al nivel número 4. Que le aumenta 9000 de daño y un rango de 15, le aumenta 15 de rango. Y lo mejoramos al último nivel y este sería las estadísticas. Daño 24000, rango 60 y tiempo de reutilización 0.2 segundos. Y el diseño es este. Le agrego un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 láser. Y estaría teniendo como mucha armadura por los lados y frontal. Y también un poco por detrás. Aún así lo pueden seguir estuneando. Ah, y por cierto, también le agrego un casco. Y básicamente está literalmente flotando. Así que bastante bien. Una cosa también que es que no tiene límite para poner. Y así luce su evolución. Esta es la evolución del G-Man. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto y último nivel. Y así se ven las tres, bueno, las cuatro versiones del G-Man juntas. La verdad que bastante bien. Me gusta mucho el hecho de que mediante lo vayas mejorando se ven sus distintas versiones, lo cual es bastante interesante. Y por si no lo habían notado, que lo dudo bastante, su rareza es Godly. Y se consigue en la Summon, o sea, gratuitamente. Eso sí, tienes que farmear muchísimas monedas para que te salga porque tiene una probabilidad bastante alto, pero bueno, vamos a dejar a uno solo y cuando estén problemas pues ponemos a otro, aunque creo que con uno sería exagerado, así que vamos a poner dos mejorados al máximo nivel. Bueno, mejor tres, ok, y ahí estamos. Necesitamos poner muchos más porque ya se está empezando a complicar la partida, así que pues bueno, eso, lo malo es caro, o sea, yo porque tengo dinero infinito, pero si en realidad estuviera teniendo un Santa o algo así, estuviera jugando, por así decirlo, sin dinero infinito, básicamente esto sería, bueno, tendría máximo como dos mejorados al máximo nivel, ahora mismo, ya que es bastante complicado de mejorar por lo que he dicho, básicamente por su costo al mejorarlo, así que pues bueno. Ah, por cierto, un detalle que no había mencionado es que tira sus bolitas azules, bueno, perdón, bolitas moradas en su último nivel. Aquí lo vemos, algunos están tirando sus bolitas moradas, ahí los vemos y la verdad es que bastante bien. Me gusta mucho este Goldie, o mejor dicho este boss toilet de Toilet Tower Defense, pero todavía no hemos visto el de Skibidi Tower Defense, así que pues bueno. Bueno, pues actualmente tengo 6 G-Man mejorados al máximo nivel, así que voy a poner otro y lo mejoramos al máximo
máximo nivel, ahí está. Y tenemos 7 G-Mans mejorados al máximo nivel. La verdad que bastante bien. Ok, pues ya están empezando a pasar al G-Man. Entonces lo que vamos a hacer es poner más G-Man mejorado. Ahí está. Ponemos un total de 9 G-Mans. Y la verdad que ahora sí que estamos empezando a sufrir un poquito. Pero bueno, vamos a poner más G-Mans por aquí. Ahí está. Y ya tenemos un total de 15 G-Mans mejorados al máximo nivel. Que ya os digo yo que esto en una partida sería prácticamente imposible. Ojo, solo estamos teniendo solamente G-Man y parece que vamos a perder. 15 G-Mans mejorados al máximo nivel y vamos a perder, eso parece ser. Y es que básicamente el problema de G-Man es que se stunea fácilmente. Ok, ahora sí, si no estaban a punto de pasar antes, imagínense ahora con todo lo que viene. Así que bueno, con 15 G-Mans mejorados al máximo nivel, no se puede pasar el mapa Void, uno de los más difíciles del juego. Y de hecho, este nos va a eliminar. Mirad lo rápido que camina y nos ha eliminado. Así que vamos al vestíbulo y ahora pasemos con el G-Man de Skibidi Tower Defense. Estamos con el G-Man de Skibidi Tower Defense. Estamos en uno de los mapas más difíciles de Skibidi Tower Defense. Literalmente es el mapa de evento y nos vamos a hacer millonario. Ya aquí cuenta con un botón para hacerse millonario. Y pues vamos a poner uno y lo mejoramos al máximo nivel. Básicamente para que no nos elimine. Ok, vamos a poner uno al primer nivel de aquí. Ah, una cosa. Y es que solo puedes poner un G-Man. Sí, solo puedes poner un G-Man. Así que voy a poner una papa aquí y la vamos a mejorar al máximo nivel. Una papa no, dos papas. O tres papas. Bueno, cuatro papas. Ahí está. Ponemos las papas y vamos a vender al G-Man. Ok, mejoramos. Bueno, ponemos al G-Man en su primer nivel y cuesta un total de 7500. Y pues básicamente ya le pone todo su mejora. Ya aquí podemos ver puntos negativos y puntos positivos en este G-Man. Y puntos negativos el de Torito por Defense y puntos positivos el de Torito por Defense. Vale, primer punto positivo de este G-Man. Y es básicamente su increíble diseño. Es prácticamente idéntico al de la serie, lo cual es un punto para el de Skibidi Tower Defense. Otro punto negativo para este juego es que básicamente cuesta 7500 ponerlo, lo cual es muchísimo dinero. Y a cambio, el de Torito por Defense nada más cuesta 1000. O sea que ahí hay un desequilibrio. En su primer nivel tiene un daño de 2500, un rango de 50 y un tiempo de reutilización de 0.2 segundos. Cuenta con una habilidad y utiliza su láser. Y una cosa bastante interesante es que spawnea también. Y spawnea nada más y nada menos que a la G-Squad. Aunque esta no es la G-Squad real, básicamente genera algunos toilets, alguna squad de toilets, que básicamente va eliminando a los distintos toilets. Otro punto negativo para este G-Man es que básicamente solo se puede poner uno, lo cual es prácticamente poco. Bueno, aquí tenemos otra G-Squad, aquí los vemos, y lo cual está muy bien, me gusta muchísimo esta idea, está muy bien hecha. Así que bueno, el diseño gana G-Man y todo eso. Y pues la rareza, pues este G-Man es cósmico. ¿Y cósmico es mejor que Godly? Pues sí, cósmico está por arriba en Godly, en Torito Tower Defense y en Skibidi Tower Defense, lo cual es más raro de conseguir, lo que lo hace una tropa más rara. Entonces ese punto también se lo lleva a Skibidi Tower Defense. Pero muy bien, estamos viendo su diseño y todo, pero vamos a ver realmente cómo ataca. Vamos a poner uno por aquí y lo vamos a mejorar a su segundo nivel. Y su ataque es excelente. Básicamente su rayo láser es increíble. Es una animación literalmente que la considero una de las mejores animaciones para el G-Man. O sea, mirad los láser, una locura, me parece una locura la animación de los láser. O sea, pero bueno, vamos a ver el segundo nivel del de Skibidi Tower Defense. Y quita un total de 5000, un rango de 60 y un tiempo de reutilización de 0.17 segundos. En su tercer nivel quita un daño de 7000, un rango de 65 y un tiempo de reutilización de 0.14 segundos. Y en su último nivel, bueno, no, en su penúltimo nivel quita un daño de 10000, un rango de 70 y un tiempo de reutilización de 0.2 segundos. Y así que en su último nivel tiene un daño de 20000, un rango de 80 y un tiempo de reutilización de 0.1 segundos, lo cual le agrega un DPS de 200000. 200000 de DPS. O sea, es una locura. Básicamente casi el doble de lo que hace el otro G-Man. Este DPS es literalmente increíble. Ah, y no he hablado de las mejoras. Básicamente sus mejoras también son bastante caras. De hecho, son el doble de caras que el de el Toilet Tower Defense. Pero en animaciones, aunque no está volando literalmente, aunque la única animación son los lasers, aunque realmente no tiene animación, lo único que tiene animación son los lasers, me gusta más en el de Skibidi Tower Defense, en diseño y todo. Bueno, también tiene una habilidad que no hemos probado aún, así que vamos a probarla. Bueno, no me ha dejado. Y es que básicamente no me ha dejado porque ningún toilet se puede acercar. Pero bueno, aquí estamos viendo el G-Man. Y aquí lo pongo en 1.5. Ah, y esta unidad no lo he dicho, pero se
consigue básicamente con la moneda que te da este juego. Bueno, este, básicamente este evento. Básicamente reúnas monedas de que te dé este evento y lo podrías estar consiguiendo mediante caja. Aunque eso sí, es muy raro de que te salga. Pero ahí lo vemos atacando, o sea, literalmente es una locura. Y bueno, básicamente ya nos están empezando a pasar, pero vamos a... Bueno, no se pudo. Bueno, pues vimos que 200.000 de DPS sí, pero no pudo él solo. Porque básicamente solo se puede poner uno. Y F por este G-Man. Así que pues bueno. Lamentablemente no se pudo pasar en el modo más difícil de su propio juego. Y porque básicamente solo se puede poner uno. Pero en DPS y todo eso gana este G-Man. Bueno, y básicamente su habilidad era disparar de su rayo láser del núcleo. Pero no lo pudimos ver por qué. Básicamente no pudo contra su propio modo. Así que pues bueno. Vamos a dar el ganador. Y esto es totalmente objetivo. Por una gran parte objetivo. Y por otra gran parte subjetivo. Porque básicamente hay puntos en los que me parece a mí mejor y puntos en los que realmente es mejor. Así que bueno, vale, pues el primer punto que vamos a tomar es el diseño, y el diseño del de Skibidi Tower Defense es realmente superior al de Toilet Tower Defense, entonces le agrega un punto. Animaciones, a ver, realmente en animaciones lo único que anima el de Skibidi Tower Defense son los lasers, pero es que me gusta mucho la animación, pero voy a ser lo más objetivo posible y le voy a dar un punto aquí a Toilet Tower Defense porque se esfuerza más en las animaciones. Mejoras. Mejor starter. Pues mejor starter es básicamente el de Toilet Tower Defense porque nada más te cuesta 1000. Mejoras. Pues básicamente ambos, la mejora de ambos son caras. Pero si me tuviera que decantar por uno es el de Toilet Tower Defense. ¿Por qué? Porque es menos caro y se puede ver su evolución por cada mejora. Vemos el G-Man en sus inicios, o sea, sin mejoras, y después lo vemos en su última mejora, lo cual está bastante bien. Estadísticas, pues para mí en estadísticas es infinitamente mejor el de CTD, básicamente el de Skibidi Tower Defense, porque, o sea, tiene 200.000 de DPS, más que cualquier Ultimate de Toilet Tower Defense. Aquí, en ese juego, sí que le dieron valor al G-Man. G-Man por partida, y básicamente cuántos G-Man se pueden poner por partida, y eso pues básicamente lo gana Toilet Tower Defense, porque en Skibidi Tower Defense solo se puede poner uno, y en Toilet Tower Defense se puede poner los que tú quieras. Bueno, tienes un límite en realidad, son 15, pero 15 son cualquier unidad que puedes poner. O sea, el límite actual es el de 15. Pero bueno, puedes poner básicamente los que tú quieras. Mejor rareza, evidentemente el de Skibidi Tower Defense, porque es más raro de conseguir. Y pues bueno, esos son los puntos que estaría evaluando. Ah, por cierto, se me olvida uno. Es el de cuál G-Man ha llegado más lejos en su modo. Y esto realmente no es tan objetivo como parece, porque es que Skibidi Tower Defense es más difícil que Toilet Tower Defense. Así que no sabemos si el nivel de el mapa de The Void es el mismo nivel que el del evento de Skibidi Tower Defense, ya que el de Skibidi Tower Defense es bastante complicado. Pero bueno, como en este vídeo ha sido superior el de Toilet Tower Defense, le voy a dar el punto a The Toilet Tower Defense, porque ha llegado más lejos en su propio modo más difícil. Así que pues bueno, finalmente el ganador con 2 puntos de diferencia es el de Toilet Tower Defense. El de Toilet Tower Defense tiene un total de 5 puntos y el de Skibidi Tower Defense tiene 3 puntos. Así que pues bueno, ha ganado el de Toilet Tower Defense. Evidentemente, el de Skibidi Tower Defense no está mal, pero debería mejorar en algunas cosas. Así que pues bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, si es así dale a suscribiros, si queréis más comparaciones con el de Skibidi Tower Defense o el de Toilet Tower Defense o comparaciones entre los juegos entre sí, pues dejadmelo en los comentarios para hacerlo algún día. Y pues nada, dale a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.